Preparémonos para el versículo del día. Salmos 19. Las obras y la palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados, y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV.
alabamos tu nombre, Jesús. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada y arrastrado por la oleada del amor. A continuación, el pronóstico meteorológico. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Cibume presentamos las condiciones del tiempo para los días 2, 3 y 4 de febrero de 2024. La entrada de humedad y nubosidad provenientes del Mar Caribe promovieron los nublados con algunas lluvias dispersas sobre la zona norte del país y poca nubosidad en el resto del territorio nacional. El viento persistió acelerado del norte, disminuyendo su velocidad durante la noche. En el transcurso de la madrugada, la nubosidad se disipó, presentándose neblina o niebla en valles o sectores montañosos, así como temperaturas bajas en los lugares más altos de Occidente. Con respecto al monitoreo de frentes fríos, continuaremos con la influencia leve de un sistema de alta presión, el cual mantiene el viento norte de ligero a moderado. Sin embargo, se prevé que se debilite aún más, dando paso al viento sur y predominando el ambiente cálido con poca nubosidad y altas temperaturas durante el fin de semana. Asimismo, se monitorea otro frente frío, con cambios en las condiciones del tiempo, hacia principios de la siguiente semana. El modelo de lluvia para el día de hoy muestra que los moderados acumulados pueden presentarse sobre Boca Costa y parte de la zona sur en la región occidente, debido a la entrada de humedad desde el Océano Pacífico. Sobre el resto del país se prevé poca nubosidad, dando paso al incremento de las temperaturas y a la radiación solar, persistiendo las bajas temperaturas durante la noche y madrugada. Para el sábado, los acumulados de lluvia disminuyen en todo el país, por lo que se prevé poca nubosidad y alta radiación solar. Asimismo, no se descarta que al amanecer se presente neblina o niebla, especialmente en valles o sectores montañosos. Hacia el domingo, las lluvias comenzarán a incrementar gradualmente sobre la zona norte del país, debido al acercamiento del siguiente frente frío previsto para la siguiente semana.
por lo que se prevé que los mayores acumulados de lluvia se pueden presentar en las regiones franja transversal del norte y Caribe. No se descarta que se presenten algunas lloviznas o lluvias ligeras y dispersas en las regiones cercanas a las mismas. Se recomienda abrigarse bien durante la noche y madrugada, protegerse del sol durante la tarde, tomar las precauciones necesarias ante la poca visibilidad debido a la niebla y mantenerse informados del ente oficial que es Insibume respecto al tiempo. Entrega de hoy. Le damos un trato justo a las mujeres. Estimados amigos, estimadas amigas cooperativistas, el programa de hoy nace de una pregunta realmente importante. Es importante porque nos afecta a todos y a todas. Fundamentalmente, en nuestros hijos e hijas. La pregunta es, ¿le damos un trato justo a las mujeres en nuestras cooperativas? Para darle sustancia, médula a la pregunta anterior, recordemos un poco en qué país vivimos. No es perfecto, pero es nuestro país. Y consecuentemente, las cosas que no marchan bien, debemos conversarlas, analizarlas y encontrarle solución. Es necesario decir con mucha pena que Guatemala es un país excluyente y machista. También es rural y su desarrollo es medio-bajo. Los habitantes del área rural aportan los índices de exclusión y pobreza más altos. El 70.2% de la población económicamente activa vive de un empleo informal. Es decir, casi el 70% de la población vive en condiciones muy malas de inseguridad en el trabajo. La tasa de analfabetismo en los hombres que habitan en el área rural asciende al 25% y en las mujeres es del 48%. Poco faltó para doblarlo. Solo el 17.6% del total de los hogares en Guatemala cubre todos los gastos necesarios para tener una vida digna. La mayoría de la población tienen ingresos menores que el salario mínimo. Además, no gozan de seguridad social ni de prestaciones laborales de ley. Es decir, sus condiciones de vida son realmente bajos y, lo que es peor, no se avizoran medidas para corregir esta casi inhumana realidad. No obstante, la marginación de las mujeres, tienen ellas un comportamiento cívico que es envidiable. No obstante que el 71.30% de las mujeres fue a votar, el número de electas no estuvo acorde a su alta participación. Solo el 2% de las alcaldías están dirigidas por mujeres y el 30% de los integrantes del Congreso son mujeres. Es decir,
la diferencia entre hombres y mujeres en la decisión política de este país es realmente muy dañina para construir una sociedad más homogénea y justa. El trabajar como empleadas de casa particular y o vendedoras de tienda constituyen las actividades laborales principales de las mujeres. El destino laboral principal de las mujeres en el área rural son las labores del hogar: criar, educar a sus hijos y dar apoyo a las actividades agropecuarias y arbustivas. Estas últimas actividades se consideran una obligación, por lo tanto, no reciben ninguna remuneración monetaria. Fedecoac, en los años 90 y a inicios de este siglo, invirtió sistemáticamente en capacitar a mujeres, y este tuvo un resultado muy importante porque surgieron varias pequeñas empresas con bastante futuro. Guatemala y la Fedecoac, desgraciadamente, no son excepciones, a pesar que nuestras madres, hermanas, abuelas, esposas, la patria, las comunidades, las cooperativas, la federación, la familia, entre otras, pertenecen al género femenino. Es realmente lamentable que eso ocurra. Mujeres también son la dirigente de la Fedecoac que más veces la ha representado hacia lo externo, la que más años ha ejercido la subgerencia y su contadora general. Lamentablemente, eso no sucede en la mayoría de las cooperativas. Lo que vimos con anterioridad no es ajeno a la federación, pero no solo en el campo técnico, sino que también en la parte sociocultural. La junta directiva y la gerencia, antes de la pandemia, fortalecieron la integración cooperativa interna a través de un campeonato de fútbol que se denominó Champion Cup, evento futbolístico realizado entre las cooperativas y la federación. Realmente tuvo mucho éxito y esperamos, después que pase la pandemia, vuelvan a realizarse. Desgraciadamente, hasta el momento, estos campeonatos han sido solo para varones. Yo creo, y la junta directiva cree y la gerencia cree, que esto también debería hacerse para mujeres. Por ejemplo, sería muy interesante y hermoso ver, por ejemplo, a las licenciadas Donis y Ponzo liderando el equipo de la federación y a las licenciadas Sofía y Cinde liderando los equipos de Agua Blanca e Impasa respectivamente. Debemos ser diferentes y dar este paso tan importante. Nos preguntamos si lo han hecho los países y las grandes ligas de fútbol, ¿por qué no puede hacerlo la Fedecoac? Es una pregunta importante. Pensemos, es algo aparente sencillo y hasta podría ser jocoso, pero es algo profundo que marca realmente una marginación de las mujeres. Por una Guatemala y un movimiento cooperativo más inclusivo, debemos dar el ejemplo. Vamos por la Champion Cup de mujeres. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones.
También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.